señorita Sabrina. ¿Qué quiere, Navarrete? ¿Otra vez usted aquí? Sí, otra vez. Sí, Navarrete, usted viene para acá. Lo veo sudando, Navarrete, ¿qué tiene? Usted viene porque quiere que mi cuerpo sude con el suyo. Ay, Navarrete, yo lo deseo. Usted viene para acá porque sabe que me vuelve loca. Quiere que suden nuestros cuerpos juntos, Navarrete. No, no, no. Yo no estoy sudando por usted. Yo estoy sudando porque yo estoy muy débil. Yo prácticamente me estoy muriendo. Mire la barriga como la tengo llena de gases. Yo no he comido en 3 días. Y yo por eso estoy sudando, porque me estoy muriendo de hambre. Ay, Navarrete, deje sus excusas. Mire, mire, tóqueme, Navarrete. Usted sabe que tiene hambre. Hambre de mí, hambre de mi cuerpo. Usted sabe que me desea, que yo lo deseo, que nos deseamos, Navarrete. ¡No, suélteme! ¿Hasta cuándo? Yo soy un hombre casado. Yo tengo mis hijos. ¡Respéteme! No, hombre, yo lo que quiero es una cita con el jefe. O sea, porque yo necesito un aumento salarial inmediatamente. Quiero que me aumente. Ay, Navarrete, dejen sus excusas. No. Usted sabe que usted es el hombre más deseado del planeta, Navarrete. Usted sabe algo. Sí. El jefe es duro, duro, duro. Yo también me voy a poner duro, duro, duro. Ay, Navarrete, ya dejen su show. Y el jefe es muy juguetón. Él es juguetón y le gusta jugar mucho. Ay, Navarrete, ¿sabe algo? No. Yo lo sé ablandar rapidito. ¿Y cómo? Bueno, jugando, Navarrete. ¿Jugando? Ay, le gusta jugar. Sí, ¿y sabe que ayer fuimos al zoológico? ¿Al zoológico? Sí, y usted llegó en el momento preciso indicado. Porque usted es todo un veterano, Navarrete. Y entonces... ¿Veterano? Sí, Navarrete. Seré veteré, pero no lo demás. Ay, Navarrete, vale, usted siempre con sus cosas. Sí, entonces, bien, como señorita. Usted es un veterano, vamos a jugar a que yo soy una tigrita del zoológico. ¿Una tigrita del zoológico? Y bueno, ¿y dónde están las garras? Aquí están mis garras. ¡Miau, miau! Véngase, Navarrete, móntese aquí. Ajá. Vamos a jugar a que yo soy una tigra del zoológico. Y usted me va a dar carne cruda, me va a alimentar. Mire mis garras, Navarrete. ¿Usted quiere carne cruda? Carne cruda, Navarrete. Bueno. Deme mi toleta de carne. Le voy a dar su carne cruda. Pero suélteme. Mire, señorita Sabrina, por favor. No, hombre, no. Sentí una hamburguesa doble carne. Mire, Navarrete. Si no me da carne cruda, no hay cita ni aumento. Bueno, no, no. No hay carne cruda. Carne cruda, sí. Carne cruda, no. Carne cruda, sí. Carne cruda, no. Bueno, está bien, carne cruda, sí, pues. La llevaba para la casa. ¡Tremendo beta! Bueno, Navarrete, ahora sí, ya me puse mis orejitas. Ahora deme carne, Navarrete, deme carne. ¿Qué quiere, carne cruda? Quiero carne cruda, mire cómo tengo mi colita. ¡Miau! ¡Miau! Si usted quiere carne cruda, le voy a dar... ¡Miau! ¡Deme carne! Oye, tiene carne cruda. ¡Miau, carne cruda! ¡Miau! ¡Persígame, Navarrete! ¡Miau! ¡Miau! ¡Agáchense, Navarrete! ¡Agáchense! ¡Vamos a luchar por nuestro pedazo de carne! ¡Así! ¡Así! ¡Quiere más carne! Disfrazarme de tigrita. Me quería dar un pedazo de carne cruda, pero ¿sabe qué? Quería que antes me meneara la colita. ¿Qué más? Navarrete. ¿Qué? Usted es un enfermito. Enfermito, Navarrete. Usted es un depravado, Navarrete. Depravado, Navarrete. Usted quería ponerle esas manos sucias en la piel impoluta de Sabrinita, esa piel clara, porque Sabrinita es impoluta. No sé si le quedó claro que es impoluta. Sí, Navarrete, escuche, impoluta. Escuche, repita. Sí, yo sé, usted es una
rolitranca de impoluta. ¿Y usted qué es lo que quiere ahora? ¿Qué es lo que pretende? Más que el bistec. Navarrete, no va a volver más. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? Dígame. Bueno, ¿qué es lo que pretendo? Yo lo que pretendo es que yo quiero hablar con usted de hombre a hombre. Porque yo aquí, definitivamente, voy a corregir ciertas cosas de esta oficina. Y voy a hablar con su mujer. Y le voy a contar todo lo que pasa aquí. ¡Ay, Navarrete! ¿Y qué le va a decir a su mujer, a la mujer del jefe? ¿Qué le va a decir a mi mujer? ¡Le voy a decir que usted trabaja aquí demasiado! ¡Que usted aquí se suda mucho! Y entonces, ¿verdad? Que ella debe considerarlo y tratarlo bien. Porque usted es un jefe muy bueno. Yo no sé qué hacer con él. Mío. Es un egoísta. Hemos hecho todos los sacrificios en esta empresa por complacerlo. Le acabamos de aumentar el seguro de hospitalización a 1000 bolos para usted y su familia. ¡Una locura! ¿Qué quiso comprar un apartamento? Le prestamos 500 bolos. ¿Y yo qué hice? ¡No, que quiero comprarme un carro! ¡Hay 1000 bolos más! ¡Puede ser! ¡Es imposible! Usted se está olvidando de todos nosotros. A usted, por ejemplo, le interesan las jaulas. ¿Alguna vez fue a un zoológico? ¿Conoce el zoológico de Australia? ¿De Australia? No. ¡No, que va a conocer! ¡Usted no conoce! ¿Conoce el zoológico de Nueva York? ¿De Nueva York? ¡No, tampoco! ¡No, tampoco! ¡Claro! ¿Usted sabe lo que no conoce? ¿Conoce los tigres de Bengala? No lo conozco. ¡Los tigres de la Malasia! ¡No los conoce tampoco! No. Pero a usted no le interesa porque a usted no le interesa nada. A Sabrinita sí. Sí, Sabrinita, a mí sí. Pero Sabrinita hace eso y muchísimo más que aprender todos los días. Y sin embargo, debido a sus requerimientos, yo tengo que llevarla. El otro día la llevé al zoológico. Al Animal Planet de Nueva York. Sí. Me da vergüenza. Pero a usted no le interesa eso. Usted es lo único que le interesa. Ven, mi vida, ven. Mi vida llora aquí, ven, mi amor, llora. Y yo sufro. Llora, ven. Sí, yo veo que está sufriendo bastante. Llora, ven. Pero usted no me hace reír, usted no me hace reír. Usted es un egoísta, sí. La verdad, es malo. Sí. Usted no me maluco. Hace usted no me hace reír. Échele uno, ven, Navarrete. Usted quiere que le eche un chiste. Yo lo único que me sé son las aventuras de Tite. ¿Verdad? Tú sabes que Tite también, él le encantan los animales, ¿verdad? Y entonces él quería ir también al zoológico, en donde en una jaula gigantesca tienen a un gorila que lo llaman King Kong. Ese gorila abraza a la gente y la mata, y ese gorila es loco. Y entonces él quería agarrar el gorila así, ¿verdad? Así, entonces un sinvergüenza abrió la puerta y a ti te lo metieron en la jaula. Y el gorila lo agarró. Y entonces después lo botó para afuera porque no le gustó. ¡No! Mira, Navarrete, yo voy a decir algo. Mire, usted está despedido. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos, amor. Digo, Sabrinita, vamos, que le voy a sacar eso. ¡Qué espantoso! ¿Qué es eso? Se lo voy a sacar con los dientes, amor. ¿Con los dientes y con las garras, no? ¡No! ¡Guau! ¿Qué pasa? Le voy a decir una cosa. Usted es un abusador, Navarrete. ¿Usted sabe una cosa, señorita Sabrina? Yo vine aquí a pedir aumento y me despidieron. Navarrete, estás liquidado.